¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos nuevamente aquí en las lindas calles de aquí de Tantoyuca. Y el día de hoy vamos a visitar más que nada un comercio, un lugar donde nos van a ofrecer un rico pulque aquí en Tantoyuca, Veracruz. Y pues el día de hoy los voy a llevar hasta allá, hasta poder llegar a conocer este bonito comercio. Más que nada aquí en Tantoyuca lo conocen como la Pasadita del Pulque. Y este lugar está ubicado cerca de Tantoyuca, así que el día de hoy vamos a transportarnos hasta poder llegar allá y poder visitarlo desde adentro, más que nada saber un poco más de cómo realizan este rico pulque, qué más nos ofrecen aparte del pulque que se vende ahí. Y pues como estamos ahorita aquí en la carretera nacional de aquí que nos conduce al centro de Tantoyuca, ya estamos por llegar a este bonito comercio, que de hecho sabe bastante rico este pulque. Este pulque es tradicional de aquí de la Huasteca y este comercio lleva muchos años ya aquí en Tantoyuca, entonces les va a agradar bastante. Entonces los invito a que vayan a visitarlo. Pues espero les guste bastante este video. Vamos a finalizar ya mostrándole las letras de Tantoyuca, que de hecho es un monumento que lo pusieron ahora poco, que se ve bastante bonito. Entonces vamos a seguir caminando para poder llegar hasta la Pasadita del Pulque. Así que, amigos, los invito a que me acompañen en esta nueva aventura para que conozcan un poco más de este rico pulque. Vamos para allá. Bueno, amigos, pues ya hemos llegado aquí a la Pasadita del Pulque. Como ustedes ya vieron ahorita el recorrido que hicimos desde donde nos encontrábamos hasta poder llegar aquí a la Pasadita del Pulque. Como pueden leer, viene el letrero, no sé si pueden acercar. Así se llama este comercio, como pueden leer aquí. Es la Pasadita del Pulque, que se encuentra ubicado cerca de Tantoyuca. Pues vamos a adentrarnos un poco más para conocer este bonito lugar de comida. Yo creo que ahorita no hay mucha gente, por eso venimos el día de hoy y vamos a pasar adentro. Así que acompañen, amigos, caminen conmigo para poderlo conocer juntos. Me gusta bastante este lugar, como que se siente pues algo muy tradicional de aquí de la Huasteca. Y aquí nos pueden ofrecer lo que viene siendo el adobo. Hay caldo de palmito, que de hecho ya han visto cómo sacamos el palmito, con costilla de res, algo muy típico de aquí. Hay pascal también, una comida bastante típica de la Huasteca. Y hay mondongo, no sé si ustedes han comido el mondongo, pues a mí no se me ha dado mucho, no lo he comido, pero vamos a pasar aquí. Ya hemos pedido permiso, vamos a introducir un poco más el... Pues ya estamos aquí adentro, amigos, ya este es el lugar. Aquí hay mesas que donde tú te puedes venir a sentar. Está bastante tranquilo el lugar, no hay mucha gente. Y pues estamos usando las medidas de... pues más que nada para el cubrebocas hay que estarlo usando. Ahorita vamos a lavar las manos. Vamos a pedir algo y pues vamos a pedir el rico pulque, a ver qué más nos ofrecen. Así que vamos a entrar. Y así es, amigos, aquí estamos en este lugar conocido como la Pasadita del Pulque, que se encuentra en Tantoyuca, Veracruz. Como pueden ver ahí, las máscaras tradicionales de la fiesta más esperada de todos los tiempos, y más que nada chantolo, amigos. Aquí se encuentra un sombrero y allá se encuentra una máscara de diablo y pues diferentes tipos de máscara que son de madera, amigos. Bueno, amigos, pues ya nos han traído nuestra jarrita de pulque de zarza.
No sé si ustedes conocían este pulque. Este pulque lo hacen con una raíz que ahorita lo van a estar viendo en pantalla. Esta raíz se llama la raíz de zarza. Con esto es lo que, con la que hacen este rico pulque. Y pues aparte se han de preguntar cómo es que endulzan este rico pulque. Pues también el color que agarra es debido al pilón al que le agregan, que también lo van a estar viendo en pantalla. Este pulque es muy tradicional de aquí, de hecho ya han visto este video. De hecho aquí en la esquinita van a estar viendo más que nada un enlace chico que van a ver en la esquina para que vayan a ver cómo es que realizan el pilón. Y pues como les decía amigos, este rico pulque lo endulzan con las mancuernas del pilón. Las van picando, las van echando con la misma raíz y así es como se va haciendo el concentrado, como se va haciendo, se va empulcando la raíz y va agarrando este color. No sé si pueden acercarse para que vayan viendo el color de este rico pulque. Y pues aquí yo tengo dos vasitos de vidrio y tengo mi rico pulque porque siempre nos acompaña nuestro compañero que nos ayuda a grabar estos videos. Y pues espero les guste bastante este video. Me voy a servir para probarlo y pues este lugar se encuentra cerca de Tantoyuca. Como ustedes vieron, no nos hicimos ni 5 minutos para poder llegar aquí. Está bastante cerca, está bastante agradable. Y pues algo más que recalcar es de que este negocio cuenta con más que nada un poquito más de 100 años. Este negocio es de comida y pues es muy conocido por su rico pulque, que ya tiene muchísimos años de venderlo. Que ya han pasado diferentes generaciones y generaciones, y para poder seguir obteniendo este rico pulque que muchos conocen y que muchos espero que lleguen a conocer, que vengan a visitar aquí a Tantoyuca, que visiten este comercio de comida, este bonito local que se encuentra en la carretera, que pues es muy fácil de llegar, llegas y hay estacionamiento aquí para que puedas pasar aquí a convivir con tu familia y poder disfrutar de las ricas comidas que venden aquí, que son típicas de la Huasteca, y aparte este rico pulque que también nos ofrecen aquí en este bonito comercio. Vamos a probar este rico pulque. Está bastante pesada la jarra. Y sí amigos, pues ya tenemos aquí servido nuestro rico pulque. Ya una vez que lo tenemos, pues vamos a probarlo. De hecho, yo una vez me acuerdo que probé en mi rancho con mis abuelos, probé este rico pulque y pues sabe bastante rico. Entonces espero sea el mismo, porque pues como dicen es el pulque de zarza. Y pues ya tiene como menos de 2 años que no he venido ya a este local de comida, la pasadita del pulque, y tal vez ya he perdido un poco la esencia de este sabor. Entonces vamos a probarlo. Bueno amigos, ¿viste? Sí. Ya nos han traído nuestras ricas entomatadas. Se las voy a mostrar. Y pues esto es lo que vamos a, más que nada, a comer el día de hoy. Y pues se ve bastante delicioso. No sé si pueden acercarse y apreciar esa rica comida. A mí me gustan bastante las entomatadas. Es lo que más me gusta de aquí de mi región. Entonces por eso es que pedí esta comida. Si no hubiera pedido adobo, hubiera pedido alguna otra cosa, que pues de igual manera sabe bastante rico, pero a mí me agrada más lo que viene siendo este rico platillo de entomatadas. Entonces pues vamos a comer y ahorita vamos a seguir con este video para poder que vayan conociendo un poco más de este bonito lugar. Bueno amigos, espero que les haya gustado bastante este video. No olviden darle manita arriba a este video, igualmente suscribirse a este canal para que puedan seguir viendo más de estas grandes aventuras que hacemos
por la Huasteca. Y pues nada más que agregarle a este video, espero les haya gustado bastante. No olviden apoyar este video suscribiéndose, más que nada darle like a este video. Y pues los invito a que si quieren unirse a, más que nada, a nuestro grupo de miembros de YouTube, pues más que nada aquí está el botón de unirse y pueden comprar su membresía para que así de esta misma manera ustedes me pueden apoyar a seguir recorriendo tanto Yuca, y de igual manera podremos salir a otros lugares a conocer más que nada cultura, gastronomía de diferentes lugares como es tanto Yuca. Y pues nada más que agregarle a este video, los invito a que vengan a visitar este bonito lugar, está bastante agradable, les va a gustar la comida y aparte el pulque que venden aquí es muy agradable, es muy sabroso y es muy tradicional, que lleva generaciones y generaciones que lo llevan realizando las personas que más que nada iniciaron este negocio, que cuenta con 100 años este bonito negocio que ven aquí atrás de mí. Y pues nada más, nada menos, la pasadita del pulque. Espero les haya gustado bastante este video. Nos vemos en otro video nuevamente. Espero muy pronto hacer otro video de esta misma clase. Y pues espero les haya gustado. Si les gusta bastante este video, si llega a 100 likes a este video, vamos a seguir visitando más lugares de comida aquí en tanto Yuca. Adiós amigos, espero les haya gustado. Yo soy su amigo y servidor Santiago Venturas y nos vemos en el próximo video. Adiós.